siento que hay una parte del rendimiento del Napoli que mañana va a ser muy importante que veamos. Porque este es un equipo que está acostumbrado a que cuando funciona bien es capaz de hacer daño con la velocidad. Y no va a contar con la velocidad de Lozano. Yo no sé si el planteamiento de Gattuso lo va a incluir a Osimhen, al futbolista por el que pagaron 70 millones y que se ha estado lesionado prácticamente la mayor parte de la temporada. Pero también va a depender mucho de cómo juegue Lorenzo Insigne. Y ya sabemos que Lorenzo Insigne en un día inspirado puede cambiarte el rumbo del juego en otra posición. Porque cuando lo tenía antes, la temporada pasada, a Callejón, Mertes e Insigne, esa era su línea de tres volantes ofensivos y después podía jugar con un punta, pero sus dos volantes ofensivos tenían muchísimo recorrido defensivo. Ahora vamos a ver cómo lo va a terminar alterando Gennaro Gattuso el funcionamiento.